Bienvenidos a Un Momento de Telenovela, en esta ocasión con el actor Osvaldo de León. Pues tendrás que esforzarte mucho. Eso haré. Pórtate bien. Bye, bye. Es malo, es bastante malo, sí, tengo que decirlo. Es un personaje que yo creo que lo difícil radica en que él es un personaje que va con la bandera de que es bueno. Obviamente esa es su manera de infiltrarse. Te voy a dejar estas pastillas. Solo son placebos, así que puedes tomarlas con confianza. No te harán daño. Y tu tía te verá tomando medicamentos. Gracias, doctor. El personaje de Gretel finge que tiene un problema cardíaco y el doctor le ayuda con placebos. A cambio, le pide su cuerpo, obviamente. Tienes el corazón muy agitado, ¿eh? Sí, porque sabía que llegabas en cualquier momento. ¿Ah, sí? Tienes que tener fe de que tú vas a poder interpretar cosas que nunca has experimentado. No tienes que ir a matar a alguien para matar a alguien en la ficción. Y entonces tienes que tener la fe de que lo vas a interpretar. Eso es un poco aventarte al abismo y confiar en tus capacidades actorales. Es eso. Ahora resulta que todas mueren por el imbécil de Emiliano. Así como voy a hacer lo que me pidió Virginia. Sí, él lo único que quiere es dinero. Él viene de muy abajo, aunque su vestimenta demuestra otra cosa. Es porque él tuvo un crecimiento, obviamente. No es un millonario, pero tiene un traje, porta una ropa distinta y él obviamente quiere elevar. Es una familia en la novela que tiene mucho dinero, está rodeada de una mina y ahí es donde se le prenden los ojos a mi personaje. ¿En verdad? ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él? Porque si me entero que volviste a verlo, tu teatrito, ¿eh? La traición y la mentira, que es un poco, son hermanas, creo. Entonces la traición y la mentira, eso, es imperdonable. Gracias por acompañarnos en este momento de telenovela.